No hay duda. Solo él contaba con la confianza del rey y la aprovechó para hacerle temer, mediante pérfida magia oscura, un ataque inminente de Westmarch. Los consejeros, incapaces de contradecir al arzobispo, acataron sus órdenes servilmente y nos enviaron a una muerte segura. ¡Esbirros inmundos! ¡Atrás! ¡Atrás! Espero que aguante este saliente. ¿Rey de esqueleto? El poder de la estrella caída me despertó. Y pronto todos sufriréis como yo he sufrido. ¡Guardias! ¡Traedme sus huesos! Gracias, pero ¿por qué te has arriesgado por mí? Lia me pidió ayuda. La tranquilizará mucho volver a verte. Oh, es maravilloso saber que Lia está bien. Temía lo peor. Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas. Tenemos que hablar de la estrella caída. Volvamos a Tristán. Le prometí a Lia que salvaría a su tío, Deckard Cain. Cuando lo encontré, se enfrentaba al rey esqueleto. Una abominación que ahora me impide llegar hasta la estrella caída. Le prometí a Marco que le protegería y ahora está muerto. Una lástima que se comieran.
vivo. Gracias a ti y a tu amiga. Solo dime una cosa. ¿Qué sabes sobre la estrella caída? No sé mucho, pero la profecía del final de los tiempos la describe como una señal inequívoca de que se acerca el fin. Por favor, tío, basta de historias. Lo que importa es que estás a salvo. Me he pasado la vida viajando con el tío Deckard mientras él realizaba sus extrañas investigaciones. ¿Qué es lo que busca tu tío? Cree que las fuerzas del infierno invadirán nuestro mundo y desatarán el final de los tiempos. Lleva todos estos años buscando la manera de detener este apocalipsis. ¿Qué sabes de tu madre? He descubierto que no era de Tristán, que llegó durante los conflictos. Buscaba algo, pero no estoy segura de qué. Me recuerda al tío Deckard, obsesionada con la guerra entre ángeles y demonios.